Hola a todos, ahora mismo nos encontramos en el lobby del hotel esperando que vengan a recogernos para el tour por las Islas Phi. Así que comenzamos. Las Islas Phi de Tailandia, también conocido como Koh Phi Phi, es un pequeño archipiélago que se encuentra en el mar de Andamán y está compuesto por cuatro islas principales que son Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Le, Koh Yung, también conocida como Isla Mosquito, y Koh Phi, también conocida como Isla Bambú. Este conjunto de islas que se elevan sobre el mar de Andamán impresionan por su forma en pico, como si de una selva colgante se tratase, y posee una de las aguas más cristalinas del planeta. Hey, pan. Ok, good morning, good morning. Ya no vine a recoger pan y dice que me haga a su lado porque vamos a recoger 13 personas más, así que para no ir apretados que vamos delante con él. Qué risa. Otra de las cosas súper curiosas aquí en Tailandia es que se conduce por la izquierda, como en Reino Unido. Aquí podemos ver a Pan, que conduce por la derecha. Hola, Pan. Súper bien. Pero es súper curioso que se conduce por la izquierda, igual que en Reino Unido. Todo, volante está en la derecha. Súper curioso. Y ahora Pan nos está diciendo que hay otro tour para ver tigres aquí, que hay otro sitio. No se pueden ir a ver tigres. Ahora estamos aquí esperando a que Pan recoja más pasajeros. En teoría va a ir esta furgoneta totalmente llena hacia el puerto. Ahora nos dirigimos hacia la zona del puerto de Phuket. Ahí en teoría tendremos que coger una lancha rápida y empezar el tour hacia las Islas Phi Phi. Asia Marina. Welcome to Asia Marina. Todas las agencias, todos los barcos. Desde aquí se sale un bote rápido para las Islas Phi Phi. Aquí simplemente revisan que esté pagado el tour. Hola, chicas, estaba dando una pequeña introducción de qué hacer, o sea, medidas de seguridad, que hay erizos de mar en las aguas bajas, de tener cuidado. Y mientras tanto, pues estaba comiendo algo de aquí, el buffet, que está bastante bien, en café, zumos, agua fría. Y unos pastelillos que son como de queso, que lo comen con leche condensada y la verdad está bastante bien, incluso que es dulce, pero está bastante rico. Ahora estamos en el puerto. Este es el río y tenemos aquí todas las lanchas rápidas con tres motores que van a entrar al mar, con las que vamos a ir a las islas. Ahora el chaleco salvavidas y ya salimos. ¿Qué pasa? Estamos parados aquí. Aquí podemos nadar. Wow. Tremendo. Si esta es tu primera vez viendo mi canal, me presento. Mi nombre es Brian Cardoso. Hace un año trabajo de forma remota. Y hace un año tomé la mejor decisión, que es dejar mi piso, poner todas mis cosas en un trastero de pago
y empezar a viajar. Y ahora creo contenido que te va a ayudar en tu próximo viaje. Así que si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal y por favor dale likes, y si tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios y te lo responderé. Ahora llegamos a otro punto que se llama Maya Bay. Hemos bajado del bote. Salimos a la playa. Les puedo decir que el calor que hace es tremendísimo. Me estaba dando un golpe del calor, tuve que acostarme en el bote, me tenía que estar echando aire, poniéndome hielo en la cara para subir la temperatura, porque me estaba casi desmayando. Me estaba dando un golpe de calor dentro del bote, pero ahora aquí ya hay más sombra dentro de Maya Bay y se puede caminar. Es como un pequeño camino dentro de la selva en la isla que va a dar a la playa principal, así que está muy bonito, la verdad. Wow, hemos llegado a Maya Bay y miren esto, por favor. Es una de las playas más bonitas que he visto. El agua es súper, súper clara, azul turquesa. Es preciosa esta playa, por favor. Wow. Acabamos de llegar a la isla de los monos. Nos desembarcan aquí y por aquí los podemos ver. A ver, por aquí hay uno. A ver, por aquí. Aquí hay uno. Hemos llegado al penúltimo punto del recorrido, donde nos espera un buffet. Nos han dicho que nos tienen comida. Aquí vamos a parar por una hora y vamos a ver qué tal está la comida. El restaurante está lleno. Tenemos ahí el buffet con todo. Se ve bastante bueno, la verdad. Hay de todo, hay sopa, hay ensalada, pasta, carne. De todo, tienen esta comida halal para la gente que es musulmana también, ahorita de pollo. Se ve bastante bueno todo. Y este turno lo reserven por internet, porque estuve mirando muchas páginas como TripAdvisor, Get Your Guide, y todo salía unos 83 euros sin incluir Maya Bay. Sin embargo, si se visita este tipo de agencias de turismo, sale muchísimo más barato. Al final salió unos 1400 bahts, que son unos 37,94 euros aproximadamente, y te incluye todo. ¿Qué incluye el tour? Incluye recogida en el hotel, traslado al puerto, traslado en lancha rápida y visita a 7 puntos en 3 islas diferentes, aparte de comida con buffet libre, y luego te devuelven al hotel. Así que estas son las agencias. Las pueden encontrar, hay cientos de ellas, o sea, hay cientos de ellas. La verdad que el tour está bastante bonito. Está bastante bonito. Son 7 puntos que se visitan con comida, se para.
hicimos una parada para hacer snorkeling también. El tour en general es top, bastante bueno. Lo único es, mi gente, hidrátense mucho, hace muchísimo calor, traigan protector solar y traigan repelente de mosquitos, pero no para mosquitos normales, no, para mosquitos de tamaño considerable. Así que la verdad, le doy un 10 a este tour, o sea, es tremendo, buenísimo, y ya de vuelta al hotel.